Acerca de las actividades que están promoviendo para la activación física. Sí, bueno, muy buenos días, Alex. Ahorita estamos realizando una activación, una actividad que va a ser el próximo 28 de abril, que se llama Es Actívate en Familia por la Salud. Es un programa que nos sacamos desde el principio de que entramos a trabajar, desde enero, y ya se han realizado varios eventos. Sí, ahorita este 28 de abril se llama Actívate por la Familia en Salud, festejando a los niños en familia. Consta, vamos a iniciar a las 6:30 con Zumba, aquí en la explanada municipal, y después vamos a seguir con Pedaleala, Camina, Córrela, Trótala en Familia. ¿Y la gente cómo ha respondido a los eventos que ha organizado el ayuntamiento? Muy bien, Alex, hemos tenido bastante aceptación. Sí, la vez pasada en la pedaleada nocturna, en la rodada nocturna, contamos con más de 300 ciclistas, ¿sí? Con niños, papás, familias completas, activándose, haciendo un ratito de ejercicio. En ese evento de que van a tener el domingo, jueves 28, se va a cerrar también el primer cuadro aquí para que la gente, sobre todo los niños, pueden andar aquí con su bici. Sí, claro, pues vamos a cerrar totalmente todas las avenidas. Sí, vamos a contar con seguridad, ¿sí? La policía, protección civil, todo, y vamos a crear dos circuitos, ¿sí? Para que no haya peligro de que vayan a los de las bicis puedan atropellar a los niños chiquitos que vayan corriendo, caminando. Van a ser independientes, van a ser pegados, pero no revueltos. Cada quien va a tener su espacio independiente. ¿Alguna recomendación para la gente que venga a participar aquí? Que vengan a divertirse, a pasar un rato en familia con sus hijos, ¿sí? A festejarles su día de niño, su día que siempre se los festejamos, pero ese día con más ímpetu, con más... ¿Algo más que quisiera comentar? ¿Dónde se tiene que comunicar la gente para más datos? Aquí en la presidencia, le damos los datos, aquí en la coordinación de deporte, junto con la quinta regiduría, estamos haciendo todos estos eventos y todo esto encaminado por nuestro presidente municipal, el ingeniero Lino García Gama, que está preocupado por abrir más espacios, más eventos, que tengan más espacios los niños.